Mire, ¿qué es lo que está pasando? Primero, también yo creo que la constante es que las autoridades no saben nunca qué decir, que tienen que hacer estudios, que tienen que ver qué pasó. Esto se presentó primero en Chiapas. Las madres decían que habían dado algunos de sus hijos, que los llevaron a un médico particular positivo a cocaína. Ahora, eso fue en Chiapas. Ahora en Veracruz, otro caso de estudiantes presuntamente intoxicados. Mire, los alumnos de la secundaria se sintieron mal, fueron trasladados a un hospital. Por fortuna, se encuentran estables. ¿Qué es lo que dijeron? Que estaban en un acto público y que había sido una insolación. ¿Qué será? Vamos a verlo. ¿Quién es el familiar del joven? Alrededor de 40 alumnos de la Secundaria Técnica Industrial 67 de Álamo, Veracruz, resultaron presuntamente intoxicados. En un inicio, en las primeras horas del lunes, fueron 28 los que presentaron dolor de cabeza, náuseas y palpitaciones cuando se encontraban en el homenaje escolar, por lo que fueron trasladados al hospital de ese municipio. Sin embargo, este martes, fueron ingresando el resto de los jóvenes con los mismos síntomas. Yo tengo a mi hijo aquí, que va en segundo año, dolor de musculatura y ojos rojos, el cual hasta ahorita no sabemos cuál sea el motivo de ese padecimiento que padecen los niños, no nomás el mío, los demás que son cerca de 40 alumnos. 9 horas, 7 de la noche del día de ayer, y yo estuve auxiliando en calidad de Comisión Nacional de Emergencia a los padres de familia. ¿Por la mañana? Por la mañana, después que fue mi hijo llevado a casa. Me quedé auxiliado. Tú trabajaste todo el día, su hijo no presentó ningún síntoma, fue hasta las 7 de la noche que... 7 de la noche. Este hecho fue confirmado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en sus redes sociales, quien señaló que los alumnos están estables sin observación, además de que se les tomó muestras de orina, las cuales se enviaron a Poza Rica para determinar las causas. Asimismo, que se tomaron muestras del agua y alimentos para análisis microbiológico y físico-químico. García Jiménez dijo que los resultados estarán en el transcurso del día y que mantendrían informados a los padres de familia. Pero hasta ahora, ellos no saben nada. Hasta ahorita no hemos hablado ni con el director ni con nadie. No sabemos qué esté pasando allá. Lo que nosotros primero queremos ver es la atención de nuestros hijos. En la mañana me comentó una doctora que no tiene fecha exacta, pero que está entre 2 o 3 días para que nos den los resultados. Que ni ellos tampoco no saben, porque se fueron a Jalapa los análisis. Incluso el director de la secundaria aseguró no tener mayor información. Yo les agradezco a ustedes por la red de comunicación, pero sí, tengo que mentir. Yo estoy aquí porque me preocupa la salud de los alumnos. Hasta el momento, un alumno fue trasladado a un hospital de Poza Rica y dieron de alta a 11 durante el transcurso del día, pero se les citará de nuevo para el seguimiento médico. Para Imagen, Tamara Coro.